Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Edgar Montes de Acá, para los que no me conocen. Y en el día de hoy, gente, pues bueno, como les dije, vamos a estar haciendo estos videos. Ya tenemos que darle salida al bocho. Y pues bueno, vamos a continuar el día de hoy. Como pueden ver, aquí está tapadito el pinche bochito. Vamos a continuar con este video en los rines. Vamos a detallarlos. A pues premiarlos y dejarlos chingones, gente, ya de una vez, para que el coche pues ya vaya dando salida, porque en los próximos videos ya el coche ya tiene que estar rodando, ya tiene que estar al 100. Así que pues bueno, gente, acompáñenme a este lindo video que se viene, la verdad, bastante chingón. Los rines, pues miren, están todos empolvados, la neta, miren. Estos rines a mí en lo personal me llenan bastante así como de felicidad, me vuelan la cabeza, la neta. Me vuelan la cabeza porque yo crecí viendo Herbie y siempre, siempre, siempre soñé con tener un bocho como este. Créanme que ya, como les dije en el video anterior, va a ser una sección de lo que falta del bocho ya para por fin terminarlo, enfocarnos. Bueno, gente, pues ya quitamos lo que fueron dos rines, ya los tenemos aquí. Ahorita yo creo nada más voy a poner lo que es el removedor para que se vaya levantando todas estas capas de pintura, para ir lijando y todo esto para que ya queden bien los rinecitos y pues a darle, gente. Bueno, pues ya vamos a empezar a ponerle lo que es el removedor, gente, al rin. Vamos a esparcir toda esta parte para que ya vayan quedando bien, gente. Bueno, gente, pues aquí como pueden apreciar, ya empezó a hacer efecto el removedor. Miren, en esta parte ya se empezó a levantar la pintura. Miren, acá también. Miren, en toda esta parte del rin van a quedar, la verdad, bastante bien. Ahorita con esta cuña vamos a levantar todo esto del removedor para hacer que toda esta parte pues quede lo más lisita. Y por último vamos a estar lijando todo el rin para que quede lo más chingón posible, gente. Pues vamos a seguir dándole y ahorita les continúo grabando. Pues bueno, gente, miren. Así vamos ya con rines. En esta parte ya pues se llegó a la lámina. Acá tengo el otro, a ese todavía no le pongo. Este todavía pues tiene removedor. El de allá ya casi queda, gente. No les enseñé, pero aquí está el bocho. Ahorita tengo este foco para que me alumbre. Y créanme que sí ha sido bastante complicado. Llevo todo el día prácticamente. Y si sí está cañón, ahorita son aproximadamente las 12, 12 de la noche. Y aquí seguimos dándole. Ya quiero que termine el bocho, gente. Igual si no alcanzo a terminar en este video los rines, en el próximo los van a ver ya, ya terminaditos. Pero bueno, miren. Ya van agarrando ahí. Eso es lo que importaba. Tenían como 5 capas, pero bueno, vamos a darle. Bueno, gente, pues así vamos ahorita actualmente con los rines. Ya estamos casi en la recta final. Como pudieron ver en el clip anterior, cambiamos lo que fue este rin. Como pueden apreciar, este rin es diferente a los demás. Véanlo. Es diferente, ¿por qué? Porque estos tienen como que estos gajitos y este no los tiene, miren. No sé si sea de un bocho más viejo o de refacción,
No sé la verdad, pero como tenemos los cuatro iguales con todos los gajitos, pues este se va a caer de refacción. Así que para conseguirle ahí una llantita, para que queden ya chingones. Así vamos, gente, y pues sí está muy cabrón, pero vamos a darle. Ya continuamos con esto. Aquí ya como pueden darse cuenta, los lijé, este rin lo lijé y ya se siente la verdad bastante bien. Tiene pues ligeros, ligeros, o sea, como por aquí, por ejemplo, le falta todavía lijarse. Esto ya está lisito y por acá también le hace falta tantito lijarse en esta parte. Pero yo creo que ya van quedando bastante bien. Acá están los otros. Estos todavía no se les echa ni agua ni nada de lijado. Así que pues vamos a darle, gente. Ahorita, como les dije, llevo ya, la verdad, llevo ya como 2 o 3 días. Y como ahí, como pueden ver en el clip, que estoy como a las 12 de la noche. Estos rines, la verdad, pues me imagino yo, pienso que desde el 67 no les habían quitado la pintura. Capa tras capa tras capa. Y pues les quiero dar este así como dato. Yo digo que si van a hacer algo, mejor háganlo bien. No sé. O sea, a mí no me hubiera costado nada en agarrar y aventarle la pintura así como cayera. Pero se iban a ver ahí todas las capas así todo feo. O sea, no iba a quedar bien. Mejor, ahorita me está costando más dinero, más tiempo, más todo. Pero créanme que el acabado pues va a ser totalmente diferente. Van a quedar, la verdad, como salidos de agencia. Así que pues vamos a continuar con esto, gente, que ya el bocho ya tiene que salir. Bueno, gente, pues aprovechando, como ustedes saben, estos son rines de bocho clásico y tienen estos como ganchitos, estos cinchos que hacen que el tapón pues ensamble y no se salga. Compré esta bolsita que contiene los 5, ya que este rin, como pueden apreciar, no tiene ninguno. Bueno, sí tiene, pero están pues ya rotos, miren. Así que pues vamos a... Esta me salió aproximadamente como en $200. Contiene los 5 con todo y sus remaches. Estoy viendo si ahorita contamos a ver cuáles le faltan. Igual le pongo nada más 4 y le pongo a otro que tenga 3 o así, para que quede bien distribuido, o le pongo los 5 de una vez. Así que pues vamos a darle, gente. Sí están medios caros estos ganchitos, pero también le da una vista muy cabrona al ring. Así que pues créanme, gente, ya llevo, ustedes no han visto, pero ya llevo aproximadamente 3 días y han sido una verdadera chinga estos rines. Más de, no les miento, 5 o 6 capas de pintura. Y pues ahorita ya estamos en la recta final. Nada más me falta limpiar el de refacción. Y también pues como les dije, cambiamos ese rin a otra llanta y todo. Hicimos un desmadre. Ahorita está el coche en bancos. Y ni pedo, vamos a darle. Pues bueno, amigos, no sé si se dieron cuenta, pero ya terminamos prácticamente los rines. Ya están en pues un acabado muy muy chingón. A este rin era el que le faltaban los ganchitos, los cinchos. Aquí están nuevos, miren, nuevecitos. Nuevecitos. Les digo que $200 aquí están. Ya este ya se ve bien. Ahorita falta empapelar y empezar a echar primer. Acá pues este me hace falta limpiarlos de por aquí para que no se vea feo. Este también ahorita les voy a echar tantito antióxido o lijarlo de nuevo para que no se vea así, porque pues con el agua y todo eso, como les digo, llevo bastante rato ya con los rines. Pues la verdad, llevo aproximadamente unos 5 días. Les digo, tenían como 5 capas de pintura. Pero ni modo, vamos a ahorita ya echarle lo que es el primer. Primer de relleno, eso sí, de relleno, para ir tapando así con los borditos del primer, pues. Y ahorita pues les continúo grabando. Ya vamos ahorita a terminarlos. Esperemos que hoy lo terminemos. Y si no, mañana ya quedan listos para ponerse al bocho. Ya también el bochito ya casi queda. Así que pues vamos a darle, gente.
No sé cuánto dure realmente este video, pero pues voy a hacer hasta que acabe. Si son 20 minutos, si son 5, si son media hora, no sé cuánto vaya a durar, pero voy a hacer hasta que ya acabe los rines. Voy a meter todos los clips y todo. Así que pues bueno, vamos a continuar con esto. Pues bueno amigos, por motivo del copy, no puedo dejarles pues todo el audio de este video porque pues estaba todo lo que daba, la música del vecino, pero ahí les estoy explicando que ya estaban todos empapelados y pues estábamos a punto de echarle el fondo de relleno a los cuatro rines. Pues bueno gente, como pueden apreciar, ya están todos fondeados, tanto de la cara de adelante como la de atrás. Y me falta, la verdad, tratarlos. Miren, en esta zona, aquí, estos no me gustan, esto tampoco. Es por falta de lijar, así es. Aquí, pues este ya está casi por terminar, pero igual miren estos detallitos. Hay que, igual así son los otros dos. Y pues como les dije, no importa si dura el video unos 5, 10, 20, 30 minutos. Yo quiero que los vean ya terminados. Y también para decirles, realmente es una chinga, ya sé, es una chinga. Y hay personas que no lo entienden. Dicen, ¿por qué me cobras tan caro por pintar unos rines así de simples? Créanme que si fuera fácil, toda la gente lo haría. Lo importante es dejar las cosas lo más chingonas posibles. No quiero que se le vean rayones, no quiero que estén pues madreados. Si por algo estamos haciendo esto es para dejarlo lo más chingón posible, como para dejar ahí esos detallitos, no me laten. Así que pues ahorita, como les dije, me va a tocar otra vez lijarlos para quitarle esos pequeños así detallitos que no me gustan, volverle a echar el primer de relleno y pues ya, la pintura. El bochito ya está en la recta final, como les dije. Me falta aventarle ahí un fondo de relleno igual y trabajar los poquitos detalles que tiene. Y ya, también el motor, como les dije, ya está pintadito en el video anterior. Aquí se lo voy a dejar también para que lo vean. Y pues vamos a terminar este lindo bochito. Pues bueno, gente, ya me cayó otra vez la noche, pero se asentó todo el rin, bueno, todos los rines se asentaron. Miren, precisamente para esto que se ve aquí, pues se levantó porque estaba mal. Así que ahorita lo que sigue es aventarle la otra capa. Miren, todos tienen aquí su dosis de asentada. Este era el más chingado, así que decidí, pues bueno, con mi jefe, lijarlo para que quede chingón. Así que ahorita vamos a aventarle la capa de primer y a asentar de nuevo. Y yo creo mañana, yo creo ya, si Dios lo permite, mañana se estarán pintando. Así es. Créanme, ha sido uno de los pinches trabajos más complicados, pero ni modo. El proyecto es el proyecto. Y la verdad nos encanta, así que vamos a darle. Pues bueno, amigos, ya estamos aquí. Como les dije en lo anterior, estamos ya a punto de pintar los rines. Y pues bueno, vamos a comenzar a darle. Ya los tenemos empapelados, así que vamos a darle, gente. Acompáñenme. Bueno amigos, pues en el video anterior, bueno, en el clip anterior, como pudieron ver, pintamos esta parte en color blanco y ahorita vamos a aventarle pues la siguiente porque quiero que agarre pues un contraste de un color y luego del otro. Así que pues ahorita vamos a continuar, vamos a preparar la pintura y aventarle pues ya para terminar lo que son los rines, que ya queremos que pues terminemos el bochito. Así que pues vamos a darle, gente. Pues bueno, gente, como les dije aquí en lo anterior, vamos a pintar ya los rines. Ya tenemos aquí preparada la pintura. Vamos a aventarla y pues acompáñenme.
Pues bueno, amigos, aquí, miren, saluda a papá. Aquí está, nos está acompañando nuestro papá. Y pues va a darle al ring de refacción. Aquí el jefecito se está aventando el ring de refacción, lo está dejando, véanlo, algo chingonzote. Así que también quiero que vayan por favor y lo sigan a su Instagram, acaba de abrir un Instagram, y pues bueno, quiero que lo apoyen también bastante. Todo lo que yo sé es gracias a él, quiero aclarar todo. Y pues también ya tenemos aquí los cuatro rines con la primera capa de la pintura. Posteriormente vamos a aventarle otra u otras dos para que quede la capa gruesa. Y ya estaríamos echándole al último el transparente para que brillen chingonzote los rines. Así que pues vamos a continuar con este video, gente. Pues bueno, amigos, ya tenemos aquí por los rines. Ahorita lo que falta es aventarle lo que es el transparente a todos, el brillo. Para los que no conocen, este es el de refacción. Lo pintamos todo de este color. Y pues bueno, vamos a aventar lo que es el caramelo, gente. Pues bueno, amigos, ya estamos aquí a aventarle lo que es el caramelo, gente. Así es, vamos a aventar el transparente a los rines. Y pues bueno. Pues bueno, amigos, ya estamos aquí en la recta final de los rines, así es, vamos a quitarle lo que es todo el empapelado, vamos a disfrutar este lindo momento que pues conlleva a verlos ya todos terminados, pues hace como que una sensación de tener unos rines nuevos, así que pues bueno, vamos a darle a quitarle todos los papeles, todos los empapelados, para que queden ya todos terminaditos, gente. Pues bueno, amigos, así quedaron los rines. A esta le pusimos ahorita el morol. Así se van a ver con todo y su tapón cromado nuevo. Y pues este es el de refacción, que está pues todo completo del otro color. Así que pues quiero que me dejen ahí en los comentarios qué tal les parece. Ya próximamente vamos a estar ahí terminando lo que es el bocho. Créanme que se vienen pues bastantes cosas muy buenas para el coche. Así que no olviden por favor dejar su like y compartir. Y muchas gracias por ver todo el video. Nos vemos en un próximo video.
Pues bueno, también quiero recomendarles ampliamente a nuestros amigos de Pinta Super, pues tienen la verdad una calidad estupenda en los productos. Ustedes pueden ver el acabado que, pues, todos los rines y todo eso, la verdad, a mí me gustaron bastante. Quiero agradecerles también personalmente a Pinta Super, a todos los trabajadores. Créanme que les agradezco bastante. Al igualador, la verdad, se lució. A todos, 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 realmente les quiero agradecer bastante. Así que también a ustedes los invito a que pues vayan a comprar ahí. Ustedes están viendo, estoy comprando todo ahí, me están apoyando. Y pues vamos a terminar el 8, ya estamos en la recta final. Así que les voy a dejar aquí en la descripción en donde pueden conseguir sus redes sociales y todo eso. Así que nos vemos.